La humanidad se ha enfrentado a pandemias y en siglo XIV hay la peste negra. Desde el Justiniano ocurrió esa epidemia, la peste bubónica, nadie la frena. Desde Etiopía hacia Constantinopla, del Mediterráneo va al resto de Europa. Hasta 15.000 muertos día reportan y 4 millones del rato que brota. Y es que en la primera mitad del siglo XIV vino la edad de hielo, afectando a cosecha, a todos en general, a ricos y pobres, a reyes y siervos. Unos decían por descomposición, otros por planetas y eclipse de sol, de gases por ira de infierno feroz. A mirarse a los ojos, castigo de Dios. Lo cierto es que se daba por Yersinia pestis, una infección que afectaba a las ratas, la rata, la pulga al humano. Y cómo convivían, juntos se rematan. La peste zoonosis que te maten días, con Decamerón lo describe Boccaccio. Desde hinchazón de las ingles y axilas, las uvas, cuidado si negro me mancho. Porque si te manchabas, eso solo significaba una cosa: te habías contagiado, y alguien muy particular iba a aparecer a tu puerta. Hay peste septicémica neumónica, con la bacteria era 100% mortal. ¿Cómo se propagó por Europa como tal? Se origina en China y pasa hacia Central. Ruta de seda afectando a Crimea, mongoles vamos a pelear como sea, huyendo en barcos llevando esas bacterias a puertos del sur, Aragón y Marsella. Desde esos lugares nadie lo pudo frenar, pocas zonas se libraron de la enfermedad. 60% muere en toda la ciudad y de 30 a 40 en cualquier otro lugar. París, 500 personas enterradas al día, pues fue de las más infectadas, 200 años en volver como estaban. Siglo XIX y no se recuperó. Viendo los cambios que al mundo lo trajo, el sistema feudal fue el que se vino abajo. Si falta de mano de obra en trabajo, hizo que salarios surjan de debajo. Los campesinos en propia defensa, del campo a ciudades ahora lo piensan. Quien se quedó tuvo tierra más extensa, si a la emigración se opone a la nobleza. Si el pueblo está en contra, el rey le va mal, no vamos a quitar el puesto salarial. Pues hay cambio en plano social e intelectual, ya que surgen dos maneras de pensar. Quien se entrega a placeres y excesos sin pensar en un mañana de progreso. Por otro está quien se castiga en flagelos, pensando constantemente en su es eso. Pero la mortalidad provocó cambio de cultura en el que ya no estaba Dios. Como centro del mundo que a todos enseña, con el renacimiento llega la edad moderna. Se culpa el judío como chivo expiatorio de envenenar y muerte en los pogromos. Fue necesario que el Papa Clemente esculpe responsabilidad del todo. La peste rebrota periódicamente, siglo XVIII, XIX y XX. Y aunque su cura es antibióticos, no está erradicada en el presente. Y 20, se han detectado casos en California y Colorado. En Madagascar, 2017, hubo rebrote y 2000 afectados. De todo lo que hemos contado, hay dato que la humanidad se ha enfrentado a distintas pandemias, y aunque haya pagado un precio elevado, las ha superado. Cuídate si alguien ha venido a verte, porque la imprudencia que ahora divierte te puede susurrar, tu papel se invierte. Quejándote en la vida, te espera la muerte. Esto ha dejado una huella terrestre, el terror que visiten cuando tú te acuestes, peor que el demonio que te secuestre. Era Virildo, torre de la peste.